magnífico y espectacular el clima con el que Londres nos recibe en Stamford Bridge. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Quien les habla, Fernando Palomo. Estamos listos ya para transmitirles el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. Hoy tenemos al Chelsea contra el Real Madrid. Hay que decir, Fernando, que este partido es... No ha habido parte porque este deporte, pero es importantísimo. Empataron el primero, así que el que gane se llevará el gato al agua. Que defienden la camiseta del Chelsea. Tenemos las formaciones, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Sergio Ramos trabajará junto a Varane en la defensa. Toni Kroos saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Y nos ponemos las pelas, comienza el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League acá en la casa de la Champions. Ben Chilwell. Con la pelota Kovacic. Kanté. Ahí está Azpilicueta. Mason Mount. Sigue ganando terreno con la pelota. Thiago Silva. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Kanté. Hoy los espectadores están de suerte, Mario, porque van a asistir a un partidazo marcado por dos gigantescos futbolistas. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, gambetean bien. Van a dar espectáculo. Thiago Silva. Ben Chilwell. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Kroos. La maneja Casemiro. Marco Asensio. Balón para Casemiro. Sergio Ramos. Con la pelota Marco Asensio. La tiene Benzema. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. La tiene Karim. Con todo llegó Thiago Silva para quedarse con el balón. James. Thiago Silva. El balón a Kanté. Thiago Silva. Azpilicueta. Ahí está Azpilicueta. Thiago Silva la tiene. Thiago Silva. Thiago Silva. Rüdiger. Mateo Kovacic.
Con la pelota Kovacic. Rüdiger. Ben Chilwell. Mateo Kovacic. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Kai Havertz. El balón a Kanté. Mateo Kovacic. Rüdiger. Ahí va Rüdiger. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Toni Kroos. Lo tiene Benzema. La pelota de Casemiro. Kroos. ¡Qué buena pelota que han metido! El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. De nuevo el balón con Kroos. Rápida devolución de pelota. Marco Asensio. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. James. Christian Pulisic. Kanté. Es un genio pasando la pelota. Mateo Kovacic. Mason Mount. Christian Pulisic. Han sido dos equipos que han peleado durísimo por estar en esa final, Mario. Quedan 45 minutos para entregar un boleto que por ahora merecerían ambos. Esas son las cosas lindas y feas que tiene el fútbol, porque linda el partido que estamos viendo. Fea que uno de estos dos equipos se queda en el camino. Ponemos las pelas, comienza el partido de vuelta de la semifinal. De momento, estos dos equipos empatan en todo. Luka Modric. Balón para Casemiro. Kroos. La pelota de Casemiro. La maneja Casemiro. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Venían bien y la han perdido. Mason Mount. Ben Chilwell. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Kanté. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Elegancia, clase, inspiración. Kanté. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Christian Pulisic. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? No puede quedarse con la pelota el Chelsea. Ahí están buscando el contraataque.
Balón para Karim Benzema. Ese es Modric. La maneja Casemiro. Sergio Ramos. Benzema. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Mateo Kovacic. Mason Mount. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Kanté. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Y han perdido la pelota ahora. Marco Asensio. Ahí se viene y lo va a tener. Benzema. Modric controla el pase. La pelota de Casemiro. Balón para Casemiro. La tiene Karim. Quedan 15 minutos en este partido. Mateo Kovacic. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Marco Asensio. La pelota de Casemiro. Lucas Vázquez. Benzema. Este es Toni Kroos. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Ya está preparado el cambio. Thiago Silva. Con la pelota Kovacic. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Casemiro. Va para Casemiro. Gran corte defensivo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Benzema. Toni Kroos. Marco Asensio la tiene. Un gol que acerca la final al Real Madrid. Si mantiene la concentración, estarán en la final. Vaya momento para marcar, se ponen por delante cuando quedan pocos minutos. Ahora que han conseguido hacer ese gol que se pone por delante en el marcador, hay que defenderse con todo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Nervios a flor de piel, Marito. Conocemos ya al finalista de estos dos. Quizás no ganaron como lo saben hacer, pero ganaron. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? 7 goles en los últimos minutos le dan la victoria.
Argentina por hembras pelas comienza el partido de vuelta de las semifinales. Toni Kroos, Marco Asensio la tiene. Un gol que acerca la final al Real Madrid. Si mantienen la concentración, estarán en la final.